Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Programa número 124. 124 de poesía 124. Más poesía. Qué nivel. ¿Ves? Qué permanencia, qué permanencia. Maravilla. Bueno, hoy vamos a ver a un poeta mexicano que se llama Jaime Sabines. Nació en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México, el 25 de marzo de 1926. Sus padres fueron Julio Sabines, de origen libanés, y Luz Gutiérrez, chiapaneca. Tuvo dos hermanos, Jorge y Juan, el primero de los cuales fue una especie de figura tutelar para él. Doña Luz, su madre, pertenecía a la aristocracia y era sobrina nieta de Joaquín Miguel Gutiérrez, de quien la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tomó su apellido. El padre de Sabines, en cambio, salió del Líbano en 1902 rumbo a Cuba, a la edad de 12 años, a donde llegó luego de una larga travesía. El mayor Sabines vivió en Cuba, desde donde viajó a México después de trabajar en Nueva Orleans y formar parte del equipo que construyó el Canal de Panamá. Ya radicado en México, ingresó como teniente en el ejército en Mérida, Yucatán, justo en los albores de la Revolución Mexicana. De Mérida pasó a Chiapas en 1914 con la División 21 bajo el mando de Venustiano Carranza. Ahí se convirtió en capitán primero de la División de Jesús Castro. En ese tiempo conoció a la que sería la madre del poeta. Se casó con ella en 1915 y con esto abandonó su carrera militar, afincándose con su mujer en Tuxtla Gutiérrez. Aunque el mayor Sabines no era un hombre de gran cultura, contaba con una filosofía importante de vida gracias a los avatares que había padecido a lo largo de su existencia, llegando a estar cerca de la muerte cuando quisieran fusilarlo. No era culto, pero le leyó a Sabines un libro que lo marcaría para siempre, Las Mil y Una Noches. Se lo leía de noche y siempre procuraba dejar en suspenso la lectura para entonces mantener viva la curiosidad para la siguiente velada. Cuando el padre de Sabines compró un pequeño rancho a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, la vida del futuro poeta se transformó radicalmente, pues ese cambio significó el encuentro de un elemento que pervivía en su poesía, la naturaleza. Sabines se bañó en el río Sabinal, ordeñó vacas, corrió libremente por el campo entre árboles y pájaros, respiró aire puro y fresco. Pero esta libertad terminó cuando el rancho fue vendido y la familia decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde Sabines inició sus cursos de secundaria. El contraste entre lo citadino y lo rural tendría una profunda marca en la obra poética de Jaime Sabines, y esto se vería reflejado en obras como Diario, Semanario y Poemas en prosa, Un canto a la ciudad, o en oral, Un canto a la vida campestre y rural, a la naturaleza paradisíaca de su natal Chiapas. Bueno, es la opinión de él.
Jaime Sabines terminó el primer año de secundaria en la Ciudad de México y volvió, para fortuna suya, a Tuxtla, donde continuó sus estudios, siempre demostrando una memoria prodigiosa, gracias a la cual había logrado memorizar la historia de México cuando cursó el cuarto año de primaria. Su gran hazaña fue aprenderse los nombres de los reyes chichimecas. Esta memoria fotográfica convirtió al pequeño Sabines en el declamador de la familia y de la escuela, donde siempre estuvo presto para recitar en festividades cívicas o patrióticas. En 1935, Tuxtla Gutiérrez tenía unos 18.000 habitantes. Todo el pueblo era una sola familia, de ahí que su encuentro con la ciudad cambiara su forma de ver la realidad y, por supuesto, de escribir poesía. Fue durante su etapa de declamador que también ingresó en el ámbito de la escritura, especialmente de poemas. Sus primeros títulos fueron Ruego Inútil, A la Bandera y Primaveral, que publicó en periódicos estudiantiles, uno de los cuales, El Estudiantil, había sido dirigido por él mismo. No tenía más fuente que los libros, pues al pueblo no llegaban obras de teatro, óperas, ni ningún otro tipo de expresión artística. Vamos a leer La Caída, que empieza Norma. Notas, A Estas Horas Aquí, Clemons, y nada más por ahora. La Caída. Estoy como vacío. Quisiera hablar, hablar, pero no puedo. No puedo conmigo. Una mujer que busco, que no existe, que existe a todas horas. Un antiguo cansancio, un despertar, un diario despertar, medio aburrido. Quisiera hablar, decir, esto que es mío, que nunca tengo en mí, esto que asiste a la noche en mis ojos, mi corazón dormido y la tristeza que no saber las cosas, ser padre de algún hijo sin padre, ser hijo de unos padres sin hijos. Esto que vive en mí, esto que muere, duras muertes conmigo, el manantial de gracia, el agua de pecado que me deja tranquilo, fuego de la purísima concepción, poesía, bochorno de mi amigo, sálvame de mí mismo. Yo soy la tierra ronca, el apretado yunco en el que cae tu martillo, me soporto, te espero. Ayúdame a hablar limpio, ayúdame a ser solo y a ser solo moneda que en los bolsillos de pobres socorra el agua fresca, el pan bendito. Dueña de la esperanza, paloma del principio, recógeme los ojos, levántame del grito. Yo soy la sombra que madura en un vientre desconocido. Y estoy aquí, sí estoy, a pesar de mí mismo. Alucinado y torpe, airado y sin memoria y sin olvido, igual que si colgara de mis manos clavadas sobre un muro carcomido. Mire el odiado llanto, mire este mundo llanto embrutecido, sacúdelo del árbol de mis ojos, arráncalo del pecho sacudido, no me dejes raíces de congoja abriéndome el oído, no quede en mí un amante, ni un luchador, ni un místico. Señora de la luz, te mando, te suplico, óyeme hablar sin voz, oye lo que no he dicho, con este amor te amo, con este te maldigo, tengo la espalda rota, roto un cuchillo. Yo soy, no soy, no he sido más que un lugar vacío, un lugar al que llegan de repente mi cuerpo y tu delirio, y una apagada voz que nos aprende como un castigo. He aquí tu mar de ausencia, he aquí tu mar de siglos, mi sangre arrodillada sobre un madero hundido,
y el brazo de mi angustia saliendo al aire tibio. Lindo escribe, ¿eh? A estas horas, aquí. Habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado mirándome los brazos o apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro, leer o recordar o sentirme tufos de literato o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en la bolsa, despacio, caminar con mis pies e irles diciendo 1, 2, 3, 4. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento o no dijera nada, pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no, ya... Yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo. Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario. Que me digan algo, que me hablen en metáforas, como dicen que hablan, este vino es amargo. Bajo la lengua tengo un escarabajo. Qué bueno que no se quedara a mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Muy bien, muy bien. Del mundo y recuento de poemas. Estos dos poemas son de su segundo libro, La Señal, de 1951. Sería ya en su viaje a Ciudad de México que el mundo literario se abriría de par en par para el joven Sabines. El ambiente que imperaba en la gran urbe en ese momento estaba marcado por ideas nacionalistas y cosmopolitas. Además de la influencia que tenían en todo el orbe en la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en las facciones capitalista y socialista. En el ambiente cultural de la ciudad del país predominaba todavía la influencia de algunos miembros del Ateneo de la Juventud, el magisterio del grupo Contemporáneos y sin duda la presencia cultural de Octavio Paz y su generación que impulsaban, por un lado, ideas nacionalistas y revolucionarias, todavía venidas de la Revolución Mexicana, y por otro, también cosmopolitas que habían llegado vía las vanguardias poéticas, principalmente de Francia, generadas alrededor del circuito de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, de que tanta influencia tendrían en los escritores de la generación del boom latinoamericano, por lo menos en tres de ellos, Vargas Llosa, García Márquez y Guillermo Cabrera. Y Cabrera Infante. Cabrera Infante, ¿no? Cabrera Infante. Sí, Cabrera Infante. E identidad norteamericana, como se había visto antes a escala internacional. Un nuevo lenguaje, una nueva ficción que pretendía un mensaje claro y que tomaba en cuenta al lector, empezó a gestarse en estas generaciones de las que formó parte Jaime Sabines
y en la que se inscribió por propia poesía coloquial, sencilla, dialógica. Jaime Sabines llegó a Ciudad de México con la firme intención de estudiar medicina. Ingresó a la facultad, pero pronto se sintió defraudado al tercer año de carrera, al darse cuenta que los grandes descubrimientos no sucedían de la noche a la mañana, sino que para conseguirlos debía sentarse detrás de un microscopio por décadas y esperar el milagro. Aprovechó uno de los viajes que hizo a Chiapas para hablar con su padre. Lo hizo nervioso, pues pensó que su padre lo reprendería. Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando su papá le dijo que no debía preocuparse, que si no le gustaba medicina la dejara. Igualmente le dijo que lamentaba que hubiera tenido que aguantar tanto tiempo para decírselo. Sabines, se emocionó hasta el llanto, pues no esperaba esta respuesta del padre. Hay muchas entrevistas que se pueden ver en YouTube, donde habla él, donde le entrevistan, y yo creo que parte de esta historia está sacada de lo que él cuenta de su vida, ¿no? Vamos a leer de poemas de diario y semanario y poemas en prosa. Dice el radio, te quiero a las 10 de la mañana, tengo las amígdalas, bla, bla, y en qué corazón. Son 4 poemas que están en orden. Bueno, Laura. Muy bien. Dice el radio que los Estados Unidos le piden explicaciones a México por eso de su apoyo moral a Cuba, hoy, 8 de julio de 1960. ¡Qué pequeño gran país, estos Estados Unidos! ¡Cómo han crecido y crecido para hacerse pequeños! Acorralados por todas partes, no saben qué hacer y cuando hacen algo lo hacen con torpeza. Dan de manotazos tontamente. Se ponen serios, amenazan o sonríen y halagan para traerse simpatías. A este rascacielos de los Estados Unidos le han puesto demasiados pisos para sus escasos cimientos. ¿Quién sabe a cuántos va a aplastar en su caída? Pero esta hermosa Cuba de hoy, atacada de tan divina locura, enferma de su libertad, aguantará la historia. Y qué bueno que si miró de México el plan y la cordura, le esté enseñando a México el arrojo y la insensatez. Porque ante la política de la fuerza de los Estados Unidos, solo la política del atrevimiento puede enfrentarse. De la antigüedad van a venir los dioses y del porvenir los hombres en ayuda de la osada Cuba. Muy bien, ¿no? ¿Te quiero a las 10 de la mañana? Sí. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3... cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para ti. Para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú,
Vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¡Qué linda! Es un estudio de una relación, ¿no? El amor y el odio juntos. Son más amorosos. Y él es muy cálido, viéndolo en las entrevistas. Bueno. ¿Tengo las amígdalas maduras? Sí. Los bronquios repletos de esperma de gripe. El cuerpo sumergido en la fiebre, la sangre doliéndome por todos lados y de oreja a oreja la cuchillada que no me deja hablar. Por horas enteras no he pensado en nada. Me he puesto a dar vueltas, a estirarme, a quejarme, a echar afuera un poco de dolor. No he fumado, ni he bebido, ni he leído, ni he deseado otra cosa que salir del potro. Luego empiezan a brotar semillas en la enfermedad, como en un almácigo. Es una erupción del alma por todos los poros de la piel, como brota la alegría de ciertas músicas, de ciertos contactos, de algunos atardeceres, del corazón silencioso de algunas palabras. ¿Qué otra cosa, sino el deseo, es la vida? Solo la mano del deseo, solo su aire fresco y estremecido recorriéndonos, levantándonos a vivir. A la hora precisa, con esa urgencia de la mañana, con ese deleite prolongado de la visión exclusiva, solo el deseo nos despierta a soñar. ¿En qué corazón? Cruz, ¿no? ¿Viene? ¿Cruz? ¿En qué callejón? ¿En qué callejón? ¿A qué horas oscuras está la casa del placer? Fantasmas deshechos salen en la madrugada a buscar un carro con los últimos centavos en la bolsa. Las luces quebradas y el parpadeo de la sangre empiezan a localizar el sueño. En ese instante llega al corazón la pulpa. Estírate o retuércete. Estás en el asador, sobre las brasas, para el hambre que tiene Dios, para el hambre que tiene Dios este día. Almas perdidas en los subterráneos terrestres, conjuradas por el agua vegetal, estranguladas por la asfixia de los rincones ciegos, sacan sus brazos al aire de la calle, a flor de asfalto, por entre las ruedas y las gentes. Y empieza a caer una llovizna de pelos y cenizas sobre la ciudad y un olor quemado se arrastra en las banquetas, trepa las paredes, igual que una sombra. Me hizo acordar a Acuarelas Porteñas, ¿no? O de Roberto Ar. Bueno, entonces, al volver a México en 1949, se mudó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde desde el primer momento se sintió en su hábitat natural. Ahí conoció a los que serían sus compañeros de generación literaria y a otros maestros que serían clave para su formación, como Eduardo Nicol y José Gaos, quien fuera alumno de José Ortega y Gasset, y quien le enseñaría todo lo que tendría que ver con la filosofía existencialista, tan en boga en Europa en ese momento.
La filosofía existencialista, especialmente la de la línea sartreana y heideggeriana, sería de gran influencia para Sabines en su formación como poeta. Siendo él mismo por naturaleza un poeta existencial, vital. De tal forma que todo lo que tuviera relación con las grandes pasiones, obsesiones y sufrimientos del hombre en relación con su entorno no le serían ajenos. Su entrañable amigo Tony Borges, por ejemplo, murió a causa de un accidente en avión y Sabines debió ir a reconocerlo, situación que le impactó tanto que inspiró su primer poema sobre la muerte. Tema que, junto al amor y el tiempo, sería una constante en su producción poética. Mientras conocía a sus compañeros de generación, como Rosario Castellanos, Eduardo Lizalde, Tomás Segovia, Rubén Bonifaz Nuño, también empezó a adentrarse en los poetas que lo marcarían para siempre, Pablo Neruda y César Vallejo. Mientras los románticos y modernistas mexicanos Ramón López Velarde, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera le parecían muy lejanos a su propia sentimentalidad. Neruda y Vallejo, ambos impulsores de la corriente coloquialista en Latinoamérica, le eran cercanos y los sentía dentro de su mismo universo emocional, de forma que influyeron en él más de lo que incluso el propio Sabines reconoció. Época de soledad, descubrimiento, encuentro desenfrenado por la pasión por la poesía. Vamos a leer... No es que muera de amor, muero de ti. Sí, y casida y paréntesis. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. De mi alma, de ti, de mi boca y del insoportable que soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine, los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza. Y mi mano, tu mano y todo, yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que esté fuera de mí. Y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás, de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos. Y hablarnos, y morimos. Casida de la tentadora. Todos te desean, pero ninguno te ama. Nadie puede quererte, serpiente, porque no tienes amor, porque estás seca como la paja seca y no das fruto. Tienes el alma como la piel de los viejos,
resígnate. No puedes hacer más sino encender las manos de los hombres y seducirlos con las promesas de tu cuerpo. Alégrate. En esa profesión del deseo, nadie como tú para simular inocencia y para hechizar con tus ojos inmensos. Laura. Paréntesis 2. Apenas mayordomo de mis penas, capitán de fantasmas, me extravío, me pido entre mis canas y mis venas, y me ahogo de mí a pesar mío. En punto de la hora en que me suenas, tiempo de estar, estoy, me confío, y me llenas de arena, y me rellenas de amor y de odio el corazón baldío. ¿Qué hago yo con mis huesos a esta hora? Desnudo de mi piel y de mi voz, a media calle, estoy llora que llora. Me mira el sol y me contempla el cielo, me sacude la hormiga trepadora y me sube hasta el alma en desconsuelo. Muy bien, muy vallejiano ese, ¿eh? Sí. Nota Vallejos ahí. Sí. Sí. Bueno, estos poemas, el primero es de Diario Semanario y el otro es de Poemas Sueltos, de 1961 más o menos. Por estos mismos días, Sabines conoció a quien se convertirá en la mujer de su vida, Josefa Rodríguez Cebadúa, Chepita, quien también era chiapaneca y entonces estudiaba odontología. Desde ese día de 1946 que se encontraron por la calle, jamás se separarían. La lectura fundamental de esta época fue de entre todas la Biblia, que Sabines leyó profusamente. No hizo de ella una interpretación puramente religiosa, sino más bien humana, en la versión de Casidoro de Reina. La filosofía perenne de Aldous Huxley, igualmente, fue un libro fundamental para él. Mientras estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, vivió en la emblemática calle Cuba, que tendría muchas connotaciones para él. Era la calle de la perdición, pues abajo había dos bares y un teatro, a los que asistía luego de volver de la universidad. Haber estado entre escritores y poetas de relevancia, incluso dramaturgos, le dio a Sabines una certeza. Necesitaba rigor si quería ser un gran poeta, pues la complacencia que vivió mientras residió en Tulsa, donde ya todo fácilmente le llamaban vate o poeta, no le serviría para nada. Fue entre estos escritores que se acercó a un radio más amplio de autores: Federico García Lorca, Rafael Alberti, León Felipe, Juan Ramón Gutiérrez, y de libros que fueron decisivos en su formación, como el propio Ulises de James Joyce. Sabines cuenta que leyó el Ulises de una sola sentada en 3 días que permaneció encerrado en casa. 3 días. Joyce, claro, más que todo, le dio a Sabines, según cuenta, la libertad. Lo hizo sentirse dueño de sí mismo, capaz de expresar lo que quisiera y de la forma que quisiera, lo que ayudó a encontrarse con su propia voz, que resultaría una voz muy personal y genuina, fácilmente reconocible y difícilmente imitable. Su obra, aunque con resonancia continental, poco se conoce fuera de México. Tiene algún libro traducido al francés y eso, pero no está difundido. Pero esto no niega que su poesía ocupe un lugar de privilegio en la tradición poética de lengua española. Estilísticamente, Sabines perteneció dentro del imaginario puramente latinoamericano a la vertiente poética denominada coloquialista
o conversaciones en las que también podían clasificarse poetas como Juan Gelman de Argentina, Ernesto Cardenal de Nicaragua o Roque Dalton en El Salvador, Mario Benedetti en Uruguay, Pedro Mir en República Dominicana y Roberto Fernández Retamar en Cuba, cuyo momento de mayor importancia se dio en la década de los 50 y 60 del siglo XX, época histórica que coincidió no solo con el triunfo de la Revolución Cubana, primer proyecto comunista en Latinoamérica, sino también con las dictaduras que retardaron la evolución democrática de los países latinoamericanos. La Revolución Cubana dejó una impronta considerable en Sabines, sobre la cual escribiría un poema en el que graba las impresiones que le dejó su visita a la isla, a la que lo ligaban lazos sentimentales y filiales. Dentro de la tradición poética mexicana, Sabines se inscribe en una poesía de tono popular, contraria a la vertiente culta hegemónica del tiempo que le tocó escribir, misma que impulsaba a Octavio Paz a través de su grupo Taller. Sabines viajó a Cuba como... para participar en el premio Casa de las Américas como... Jurado. Jurado. Gracias. Bueno, vamos a leer Tlatelolco 68 de su libro Testimonio y de Mal Tiempo, Doña Luz, La Sensatez y la Cordura. Tlatelolco 68. 1. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, ciertamente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. No sé si se acuerdan de esos sucesos del 68. Del 68, ¿no? Sí. Un atentado en Europa. En Tlatelolco hubo una revuelta estudiantil y ahí, digamos, a raíz de esto es el... Más poder. Alto. ¿Eh? ¿Podés decir más alto? Que hubo una revuelta estudiantil en Tlatelolco en el 68, justo que coincidía con las Olimpiadas que se hacían en México, y el gobierno trató de ocultar todo ese suceso terrible donde murieron muchas personas, estudiantes sobre todo. Que el gobierno además, viste que dice que a los pocos días el ejército era el salvador de México, ¿no? Cuando en realidad la realidad era otra. Bueno, de eso se trata el poema este. ¿Sigo leyendo? Sí, perdón. 2. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor las voces,
el tránsito, la vida y el crimen está allí. 3. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. La segunda parte, Elena. 4. Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos. Perdonaremos a los sobrevivientes. Daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz. Consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura. Aumentamos nuestro poder. Ya no nos caemos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. 5. En las planchas de la delegación están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujereados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar otra parte. 6. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños. Muy bien. ¿Cuál es 11, el Luz. Doña Luz es el 17. Perdón, es del libro Mal tiempo y había muerto su madre, es en homenaje a ella. Doña Luz. ¿Eh? Ah, ¿dónde está? Lloverás en el tiempo de lluvia, harás calor en el verano, harás frío en el atardecer, volverás a morir otras mil veces. Florecerás cuando todo florezca. No eres nada, nadie, madre. De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas en la tierra. Sobre las rocas, el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles, la palabra amor. No somos nada, nadie, madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir. Qué bueno. La sensatez y la cordura. La sensatez y la cordura. La sensatez y la cordura, hijas del temor. Y la costumbre no han convencido a mi corazón con sus dulces palabras.
La prudencia es una puta vieja y flaca que baila tentadora delante de los ciegos. Cautiva a los ancianos, comodidad, seduce a los cansados y a los enfermos. Mi corazón solo ama el riesgo. Bueno. Para entender a Jaime Sabines hay que poner su obra y su vida en una misma dirección, pues están estrechamente relacionadas. Una crónica vital acompañada de un recorrido bibliográfico y una descripción de su contexto histórico, social, cultural y político podrá dibujar el perfil de un poeta que como poco supo conciliar su concepción ética con una propuesta estética. Esto es la congruencia entre su pragmática moral y el ejercicio de su vocación poética que mantuvo a lo largo de su vida. Jaime García Scott resume así sus ideas sobre Sabines. El joven Sabines formaba parte de un círculo literario que se reunía una vez por semana en casa de Efrén Hernández y que estaba integrado por otros escritores como Juan José Arreola, Juan Rulfo y Guadalupe Amor. Estos encuentros dotaron a Sabines de madurez creativa, disciplina y perseverancia, además del rigor lectivo que lo hizo adentrarse en el conocimiento de la tradición lírica nacional, desde los poetas coetáneos hasta los pertenecientes a épocas anteriores, los románticos decimonónicos, los miembros del Ateneo de la Juventud, los contemporáneos, las propias vanguardias. Sabines leía y escribía profusamente hasta altas horas de la noche en su habitación de la calle Cuba. En una de aquellas madrugadas surgió el libro que le daría a Sabines un lugar en el canon poético nacional, Oral. En esta colección de 18 poemas está concentrado todo el universo poético de Jaime Sabines. En esta se aprecian los temas que el poeta desplegaría después en los siguientes libros: el amor, la muerte, la soledad, el tiempo, Dios. En este texto, además, se vislumbraba ya su propio estilo, coloquial, íntimo, como si se tratara de una confesión hecha en una cena entre amigos. Oral fue publicado en 1950 y de inmediato se convirtió en la bandera no solo de una generación, sino también de todo un tipo de sentimentalidad mexicana. La poesía se convertía en una interlocutora real, salía a la calle y nos hablaba de la calle. Su mensaje era claro y sencillo y se dirigía al corazón. Oral empezaba con el siguiente breve poema que ahora forma parte del imaginario popular mexicano. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, en el agua, en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y soles, nosotros y nada. El genio poético de Sabines, según García Scott, parece consistir en dejar ante nosotros a cada instante no la forma admirable con que nos revela el sentimiento, sino el sentimiento mismo, como si de siempre hubiera estado necesariamente ligado a esas palabras precisas, a ese extraordinario descubrimiento del vocablo natural que preside su obra. Vamos a leer de Oral Los Amorosos y Mis X, y luego del diario Y Yo, que es de Signos, me parece. Adelante. Los amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan.
Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando, porque no salvar al amor, porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les caen en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando la hermosa vida. Ahí ¿No te ha gustado, Norma? ¿Eh? ¿No te ha gustado? ¿No tan? ¿No te ha gustado? Perdón, ¿nos escucha bien? Sí, sí, sí. Ah. Me ha gustado el final. ¿Eh? Los amores, es el final que no me puntuó. Se van llorando, llorando la hermosa vida. Claro, quieren no irse. Está bien, ¿no? Agarrar el agua, ¿no? Ser inmortales, ¿no? Total. Juegan a coger el agua, a tatuar el humo. Sí, esa. Muy buena esa imagen. Ahora viene Miss X, ¿no? El día, sí, Miss X. Miss X. Miss X, sí. La menuda Miss X llegó por fin a mi esperanza, alrededor de sus ojos, breve, infinita, sin saber nada. Es ágil y limpia como el viento, tierno de la madrugada, alegre y suave y honda como la hierba bajo el agua. Se pone triste a veces con esa tristeza mural que en su cara hace ídolos rápidos y dibuja preocupados fantasmas. Yo creo que es como una niña preguntándole cosas a una anciana, como un burrito atolondrado entrando a una ciudad lleno de paja. Tiene también una mujer madura que le asusta de pronto la mirada y se le mueve dentro y le deshace a mordidas de llanto las entrañas. Miss X, sí, la que me ríe y no quiere decir cómo se llama, me ha dicho ahora de pie sobre su sombra que me ama, pero que no me ama. Yo la dejo que mueva la cabeza diciendo no y no, que así me cansa,
y mi beso en su mano le germina bajo la piel en paz semilla de alas. Ayer la luz estuvo todo el día mojada y Miss X salió con una capa sobre sus hombros, leve, enamorada. Nunca ha sido tan niña, nunca amante en el tiempo tan amada. El pelo le cayó sobre la frente, sobre sus ojos, mi alma. La tomé de la mano y anduvimos toda la tarde de agua. Ah, Miss X, escondida flor del alba. Usted no la amará, señor, no sabe. Yo la veré mañana. Seguimos con El Diablo y yo, ¿nos entendemos? Sí. Bien. Del libro La Señal, de 1951, y Recuento de Poemas, 1959-1993. El diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra, va a todas partes conmigo. Se me trepa la nariz y me la muerde y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana, me dice, brinca detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto. Anda como un maldito, como un loco, adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas ponen mis ojos que me miro a veces cara de diablo cuando estoy distraído? De vez en cuando me toma los dedos mientras escribo. Es raro y simple, parece a veces arrepentido. El pobre no sabe nada de mí mismo. Cuando soy santo, me pongo a murmurarle al oído y lo mareo y me desquito. Pero después de todo, somos amigos y tiene una ternura como un membrillo y se siente solo el pobrecito. Sí. Parece su versión, ¿no? Sí. Demonio. Qué lindo. Y ahora viene... ¿De Tarumba? No, vamos a seguir un poco. Los amorosos. Este poema es su estética y su ética. Más que eso, es su filosofía de vida. En los versos últimos se nos da noticia de la percepción que Sabines tenía del sentido de la existencia humana. Cuando escribe que los amorosos se van llorando la hermosa vida. No hace sino afirmar que la vida para él es ese gozo doloroso o ese dolor gozoso que se tiene que padecer y disfrutar desde que se nace hasta que se muere. Que la vida no es pura felicidad ni puro dolor, que ni siquiera es dolor y felicidad alternativamente, sino que al mismo tiempo se sufre y se goza y que en ello radica su esencia. Un año después de haber publicado Oral en 1950 y La Señal en 1951, Sabines regresó a Tutla Gutiérrez. En 1953 se casó con Chepita y para sostenerse se hizo cargo de una tienda de telas de su hermano Juan, llamada El Modelo. El poeta había ganado cierta fama en la capital del país y se había hecho de un círculo literario importante. Ahora tenía que estar detrás de un mostrador midiendo y vendiendo telas. En este habitar hostil, él lo sintió hostil, no obstante, el poeta escribió uno de sus libros más celebrados y jubilosos, Tarumba, que publicó en 1956. En una entrevista que le concedió a Javier Molina, el propio Sabines rememoró el surgimiento de tal obra. Dice, era el joven poeta que regresaba a la provincia después de haber publicado ya dos libros, con cierto prestigio y obligado a trabajar en estos menesteres. Y entonces la provincia resultó para mí un medio hostil, pero con una hostilidad diferente
a la que había experimentado en la Ciudad de México cuando llegué a estudiar 8 años antes. En la provincia la hostilidad es diferente. La hostilidad de la rutina, del trabajo obligatorio, de la mediocridad del ambiente, de los elogios fáciles. Esa costumbre de llamar poeta o vate sin saber si has crecido. Esa era la hostilidad en 1953 y años siguientes, que está muy clara en los mismos textos de Tarumba. Entonces te sientes asfixiado, oprimido, limitado. Tarumba no es más que una protesta casi fisiológica contra el ambiente. Cuando yo lo escribí, continúa, se lo mandé a 2 o 3 amigos míos aquí en México, en cuya capacidad crítica confiaba yo mucho, y noté que lo recibían con displicencia y me mandaban opiniones como muy consideradas y muy paternales, que me demostraban a ciencia cierta que no les había gustado. Y te digo, un acto que de fe, porque yo creía en Tarumba, sabía que era tal vez mi primer poema integrado, completo, cuya novedad sacaba de quicio a uno de mis amigos más entusiastas. Un día llegó a Tuxtla don Pedro Garfias, le leí los originales. Solamente él me confirmó aquella confianza que yo tenía en Tarumba. Es el primer gran poema que escribe usted, me dijo. Fue Tarumba, pues, un acto de afirmación de uno mismo en el mundo. Y creo que lo sigue siendo para todos los jóvenes. Aquí estoy plantado en el mundo a pesar de los vendamales y las tormentas. Con Tarumba, Sabines reafirmó la convicción de que la poesía no solo no te hacía diferente de los demás, sino, por encima de todo, que tenía que acercarte a los demás, fundirse en los otros, porque su concepción del hombre consistía en que éste era una isla. Todos los hombres, islas o soledades que van al encuentro de otras islas, otros hombres, para acabar con su soledad. Vamos a leer Tarumba. A la casa del día, en este pueblo, y qué putas pueden hacer. Vale. De Tarumba, a la casa del día. A la casa del día entran gentes y cosas, hierbas de mal olor, caballos desvelados, aires con música, maniquíes iguales a muchachas. Entramos tú, Tarumba, y yo. Entra la danza, entra el sol, un agente de seguros de vida y un poeta, un policía. Todos vamos a vendernos, Tarumba. En este pueblo, Tarumba, miro a todas las gentes todos los días. Somos una familia de grillos. Me canso. Todo lo sé. Lo adivino. Lo siento. Conozco los matrimonios, los adulterios, las muertes. Sé cuando el poeta grillo quiere cantar, cuando bajan los zopilotes al mercado, cuando me voy a morir yo. Sé quién es, a qué horas, cómo lo hacen, curarse en las cantinas, besarse en los cines, menstruar, llorar, dormir, lavarse las manos. Lo único que no sé es cuándo nos iremos, Tarumba, por un subterráneo, al mar. Y este sería Cruz. ¿Y en qué puta? ¿Lo leo yo? Vale. ¿Qué putas puedo? ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla, con mi pierna tan larga y tan flaca,
con mis brazos, con mi lengua, con mis flacos ojos. ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo con inteligentes podridos y con dulces niñas que no quieren hombres sino poesía? ¿Qué puedo entre los poetas uniformados por la academia o por el comunismo? ¿Qué entre vendedores o políticos o pastores del alma? ¿Qué putas puedo hacer, tarumba, si no soy santo, ni héroe, ni bandido, ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde? ¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? Y ahí terminó. Sí. Bueno, no sé, a mí no me parece tan bueno tarumba, pero bueno. Sí, tiene cambió, hay un cambio, ¿no? Sí. Con esa filosofía de la vida y del arte, Sabines regresó a la Ciudad de México en 1959. Era otro ya. Tenía en su haber una sólida obra, aunque escasa, y ahora la convicción de que debía trabajar como hombre para ganarse el sustento. En la Ciudad de México se hizo cargo de un negocio familiar de venta de alimentos para animales, llamado Sanos, Sabines Hermanos. De esta experiencia, recorriendo 150 kilómetros diarios, nació Diario Semanario y Poemas en Prosa en el 61. Esta obra fue el primer canto a la ciudad de Sabines y un contrapunto para sus libros anteriores llenos de la naturaleza chiapaneca. De este libro hemos leído ya poemas. Un libro que era a la vez el diario de un hombre común y corriente que dejaba en estas páginas su testimonio. El testimonio de un hombre que no sabía que era un gran poeta y de un poeta que parecía no saber tampoco que era un gran hombre. Y no porque estuvieran alejados el uno del otro, sino porque estaban tan fundidos que eran una sola y la misma cosa. Por eso Sabines escribió. Se dice, este texto es de los últimos poemas, digamos, después del 73. Se dice, escribe, se rumorea, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! ¡Soy un poeta! ¡Soy un poeta importante! ¡Soy un gran poeta! Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente o un resplandor visible o un rayo que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Fue en 1961 cuando le avisaron a Sabines que su padre tenía cáncer. Le detectaron un tumor en el pulmón del tamaño de una bola de billar. Lo operaron de urgencia el 15 de junio de este mismo año. Luego de la cirugía lo llevaron a Acapulco para su recuperación, pero recayó y su agonía duró 3 largos meses. Durante este tiempo, Sabines escribió el poema más importante de toda su obra, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que no publicaría sino hasta 1973.
un largo poema desesperado, desgarrador, y que pone al lector frente al delirio del acabamiento y la certeza de nuestra un día inevitable desaparición. Sabines nos cuenta a su vez el proceso de su dolorosa escritura. El poema fue escrito en el curso, precisamente, dice, de la enfermedad de mi padre. Fue iniciado cuando los médicos nos dijeron que tenía cáncer. Entonces, bajo la presión tremenda de la imposibilidad de curarlo, fui testigo impotente y destruido de la muerte que se le aproximaba. El poema fue escrito durante esos días, y cuando digo, ayer murió mi padre, fue que ayer lo enterramos. Casi todo el final de la primera parte, que está en recuento de poemas, fue escrito diariamente, toda una serie de sonetos. León Felipe me decía que a él le parecía estupendo el poema, pero que no se explicaba por qué había escrito esos sonetos. Yo le decía que los sonetos fueron escritos precisamente porque su forma era una forma establecida y que yo recurría a ella para concretar mi emoción. Esos 8 o 10 sonetos fueron escritos día tras día, uno tras otro. La forma soneto era para mí un vaso para contener la emoción, porque si no, no hubiera escrito nada, sobre todo en aquellos primeros días en que yo sentía su muerte como mi muerte. Entre la primera parte, que apareció publicada en Recuento de Poemas, y la segunda, que es de 2 años y medio después de la muerte de mi padre, yo seguí insistiendo en el tema, o mejor dicho, el tema siguió insistiendo en mí. Después que desalojé la emoción inmediata, digamos, el viejo murió en octubre y yo escribí todo lo que consta en la primera parte del recuento durante noviembre y diciembre, al año siguiente yo seguí escribiendo periódicamente cada 8, 10 o 15 días, pero ya con cierta vergüenza de mí mismo de seguir escribiendo sobre aquello. Hasta que un día, casi 2 años después, me dije, es necesario enfrentarme, seguir, pero ya sin vergüenza, y terminar el poema. Entonces descubrí todos los poemas que había escrito durante ese lapso de indecisión, y en 8 días escribí la segunda parte. Entonces sí, ya me sentí colmado, liberado. Vamos a leer algunos de los poemas que integran este, algo sobre la muerte del mayor Sabines. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, sí. 1973. Norma, 7 caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. 7 veces, 1000 veces he muerto y estoy risueño como el primer día. Nadie dirá, no supo de la vida más que los bueyes ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. A la chingada las lágrimas, dije. Y me puse a llorar como se ponen a parir. Estoy descalzo, me gusta pisar el agua y las piedras, las mujeres, el tiempo. Me gusta pisar la hierba que crecerá sobre mi tumba, si es que tengo una tumba algún día. Me gusta mi rosal de cera en el jardín que la noche visita. Me gustan mis abuelos de Totomoste y me gustan mis zapatos vacíos esperándome como el día de mañana. A la chingada la muerte, dije, sombra de mi sueño, perversión de los ángeles, y me entregué a morir como una piedra al río, como un disparo al vuelo de los pájaros. 5. De las nueve de la noche en adelante, viendo televisión y conversando, estoy esperando la muerte de mi padre. Desde hace 3 meses esperando, en el trabajo y en la borrachera,
en la cama sin nadie y en el cuarto de niños, en su dolor tan lleno y derramado, su no dormir, su queja y su protesta, que el tanque de oxígeno y las mudas del día que amanece buscando la esperanza y las muelas, no las mudas. Mirando su cadáver en los huesos, que es ahora mi padre, e introduciendo agujas en las escasas venas, tratando de meterle la vida, de soplarle en la boca el aire. Me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. Quiero decir que no soy enfermero, padrote de la muerte, orador de panteones, alcahuete, pinche de Dios, sacerdote de penas. Quiero decir que a mí me sobra el aire. 12. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño, crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y a prisa, tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. Muy bien. Segunda parte. Segunda parte. Eso que le siga, no sé quién va después de vos. No, Clemons. Segunda parte. 3. Sigue el mundo su paso, rueda el tiempo y van y vienen máscaras. Amanece el dolor un día tras otro, nos rodeamos de amigos y fantasmas, parece a veces que un alambre estira la sangre, que una flor estalla, que el corazón da frutas y el cansancio canta. Embrocados, bebiendo en la mujer y el trago, apostando a crecer como las plantas, fijos y móviles, girando en la invisible llama. Y mientras tú, el fuerte, el generoso, el limpio de mentiras e infamias, guerrero de la paz, juez de victorias, cedro del Líbano, robledal de Chiapas, te ocultas en la tierra, te remontas a tu raíz oscura y desolada. 4. Un año, o 2, o 3, te da lo mismo. ¿Cuál reloj en la muerte? ¿Qué campana incesante, silenciosa, llama y llama? ¿Qué subterránea voz no pronunciada? ¿Qué grito hundido, hundiéndose infinito de los dientes atrás en la garganta aérea flotante parezca más? ¿Para esto vivir? ¿Para sentir prestados los brazos y las piernas y la cara, arrendados al hoyo, entretenidos los jugos en la cáscara? Para exprimir los ojos noche a noche en el temblor oscuro de la cama, remolino de quietas transparencias, descendiendo de la náusea. Para esto morir, para inventar el alma, el vestido de Dios, la eternidad, el agua del aguacero de la muerte, la esperanza. Morir para pescar, para atrapar con su red a la araña. Estás sobre la playa de algodones y tu marca de sombras sube y baja. Continúo con Cuba 65. No. Espera. Después de emerger de ese infierno y esa catarsis que significaron la escritura de algo sobre la muerte del mayor Sabines, el poeta volvió a las aguas mansas. De los versos con Yuría, que escribió luego de visitar Cuba en 1965, país que le traía un sinfín de connotaciones sentimentales en más de un sentido. No solo representaba la revolución cubana, el comunismo, la gran oleada izquierdista de Latinoamérica,
sino también las remembranzas de su padre que había vivido ahí. Sabines no pudo liberarse de incursionar en el poema social. Escribió un poema dedicado a Cuba y con este, como pocos críticos lo han visto, se insertó en el gran río de la poesía social latinoamericana. Vamos a leer Cuba 65, fragmentos, ¿no? Partes. Ok. De Yuria, 1965, Cuba 65. 2. Hambre y sed de justicia. Es más que solo el hambre y la sed. ¿De dónde un pueblo entero se aprieta la barriga porque sí? ¿De qué raíz de rencor, de cuánta injuria, de cuánta revancha detenida, de cuántos sueños postergados surge la fuerza de hoy? Porque es necesario decir esto. Para acabar con la Cuba socialista hay que acabar con 6 millones de cubanos. Hay que arrasar a Cuba con una guataca inmensa o echarle encima todas las bombas atómicas y los diablos. Señor presidente Johnson, hundamos a Cuba porque la isla de Cuba navega peligrosamente alrededor de América. 3. ¿Quién es Fidel? Me dice, y yo no lo conozco. Una noche en el malecón, una muchacha que estaba conmigo dio de gritos palmoteando, ¡ahí va Fidel! ¡Ahí va Fidel! Y yo vi pasar 3 carros. Otra vez, en un partido de pelota, la gente le gritaba, ¡no seas maleta, Fidel! Como quien le habla a un hermano. Vino Fidel y dijo, dice el guajiro, el obrero dice, vino Fidel. Yo he sacado en conclusión de todo esto que Fidel es un duende cubano, tiene el don de la ubicuidad, está en la escuela y en el campo, en la junta de ministros y en el bohío serrano, entre las cañas y los plátanos. En realidad, Fidel es el nombre del viento que levanta a cubano. 4. Estoy harto de la palabra revolución, pero algo pasa en Cuba. No es parto sin dolor, es parto entero, convulso, alucinante. Se han quebrado familias, se separan los que no quieren ver ni ser testigos, los lastimados y los impotentes. ¿Por qué mi tío Ramón, con sus 80, quiere morir en Cuba, con hijos en Miami y otros hijos de Colón a La Habana? ¿Por qué cantan los niños cuando van al trabajo, entre clases y clases? Un domingo, en Cienfuegos, en un camión temprano, los vi salir al campo y era como si Cuba amaneciera en sus risas y cantos. ¿Por qué estudian América y Celeste en otras recámaras, en el hotel, a diario? ¿Por qué el libro se ha vuelto de pronto bueno como el boniato? Es verdad que han partido, arando el mar, gusanos, y hombres y mujeres han partido, y cientos o engañados, violentos o perdidos, o espantados, han partido, se han ido oscurecidos a un porvenir que espera mutilado. Cuba de pie, de frente, de corazón, entera, Cuba de pie ha quedado. Cuba rodeada de enemigos, Cuba sola en el mar, Cuba ha quedado. Vale. Muy bien. Muy bien. Acá recuperó el tono, ¿no? ¿Cómo? Que recuperó el tono perdido en la muerte del padre y el poemario anterior, ¿no? La cumba. Volvió. Bueno, 1972. En 1966 murió su madre, Doña Luz, y entonces Sabines no tuvo más remedio que volver al tema de la muerte en un libro que apareció en 1972, Mal tiempo. Esta vez, sin embargo, prefirió un tono menos oscuro, en cambio, más luminoso. No quería volver a la queja,
al llanto, al grito de dolor. Macac Rabel describe así la propuesta sabiniana. Doña Luz, que forma parte del libro Mal Tiempo de 1972, no deja de ser una reflexión filosófica ante la vida. Además, el libro habla de la cotidianeidad, del cadáver de su gato, del viaje a la luna, del 68. No se trata de poesía de intensidad, sino de ideas, de trucos, de inteligencia y malicia poética, explica el autor. 2 años más tarde de esta publicación, en 1974, recibió el premio Javier Villaurrutia. Mal tiempo es el más bello canto a la madre, a su madre, y no es absurda imagen, dice el relator, de la madre universal que trata de envolver comercialmente a todas las progenitoras del mundo en el mismo halo. Aunque Freud, el máximo enemigo de la idealización materna, él que arrojó su imagen del pedestal milenario, una destrucción quizás definitiva, no dejó de insistir que no obstante todos sus rasgos negativos, la madre es el único ser que nos entrega su amor gratuito sin pedir nada a cambio. Por eso los poemas a su madre son transparentes, frágiles, delgados y sencillos. Esta estética se ve reflejada cuando escribe: acabo de desenterrar a mi madre muerta hace tiempo, y lo que desenterré fue una caja de rosas, frescas, fragantes, como si hubieran estado en un invernadero. Bueno, vamos a leer Doña Luz, que es a su madre. Y luego cantemos al dinero. Doña Luz, 17. Lloverás en el tiempo de lluvia, harás calor en el verano, harás frío en el atardecer, volverás a morir otras mil veces. Florecerás cuando todo florezca. No eras nada, nadie, madre. De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas en la tierra. Sobre las rocas, el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles, la palabra amor. No somos nada, nadie, madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir. Solo repito. Por si había dudas. De autonecrología, cantemos al dinero. Cantemos al dinero con el espíritu de la Navidad cristiana. No hay nada más limpio que el dinero, ni más generoso, ni más fuerte. El dinero abre todas las puertas. Es la llave de la vida jocunda, la vara del milagro, el instrumento de la resurrección. Te da lo necesario y lo innecesario, el pan y la alegría. Si tu mujer está enferma, puedes curarla. Si es una bestia, puedes pagar para que la maten. El dinero te lava las manos de la injusticia y del crimen. Te aparta del trabajo, te absuelve de vivir. Puedes ser como eres con el dinero en la bolsa. El dinero es la libertad. Si quieres una mujer y otra, cómpralas. Si quieres una isla, cómprala. Si quieres una multitud, cómprala. Es el verbo más limpio de la lengua, comprar. Yo tengo dinero quiere decir me tengo, soy mío y soy tuyo, en ese maravilloso mundo sin resistencias. Dar dinero es dar amor. ¡Aleluya, creyentes! Uníos en la adoración del calumniado becerro de oro y que las hermosas ubres de su madre nos amamanten. Yeah. Bueno, Sabine ya no escribiría después un poema de la... Bueno,
Luego de estas colecciones de poemas, la obra de Sabine fue encontrando lo que el poeta siempre anheló, el pudor necesario del silencio. Desde entonces escribió poco, hasta prácticamente dejar de escribir en los últimos años, que fueron ya de homenajes y elogios al poeta consolidado y popular. Sabine llegó a reunir a más de 5.000 personas en sus lecturas poéticas. En 1976 y 1979 fue diputado federal por Chiapas y en 1988 fue diputado por el Distrito Federal. Su final se acercó cuando se fracturó el fémur izquierdo el 12 de septiembre de 1989. Luego de varias operaciones sin éxito, este accidente lo dejó postrado en silla de ruedas. Tenía que levantarse de la cama usando cadenas para impulsarse. Uno de sus últimos poemas que escribió fue Me encanta Dios, con el que prácticamente cerraba toda su obra. En una especie de unión con la divinidad por la cual nunca se sintió subyugado. Sabines es hoy por hoy el poeta popular más importante del siglo XX mexicano. Como lo dijo José Emilio Pacheco, Sabines se equivoca como todos, pero acierta como pocos. Uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Muy pronto, desde su primer libro, encontró su voz. Una voz inconfundible, dijo Octavio Paz. Y Mario Benedetti dice, uno de los poetas fundamentales, no solo de México, sino de Hispanoamérica y la lengua castellana. Carlos Monsiváis dice, el gran inconforme, el dueño de una rebelión auténtica. Fallece el 19 de marzo de 1999 en Ciudad de México. La dimensión real de la poesía de Jaime Sabines en el contexto de la lengua española está todavía por desvelarse. Jaime Sabines tuvo el honor de recibir en vida estos premios y reconocimientos entre los que podemos nombrar. Premio Chiapas en 1959. Beca del Centro Mexicano de Escritores en 1964. Recibió el premio Javier Villaurrutia por Mal Tiempo en el 73. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 1983. Presea de la Ciudad de México en 1991. Medalla Belisario Domínguez en 1994. Premio Mazatlán de Literatura con Peace of Shadow en 1996. Premio Juchimán de Plata en 1986 y Premio Elías Sauraski en 1982. Bueno, yo saqué la mayor parte de la Enciclopedia de la Literatura de México y del recuento de poemas, que tiene dos recuentos, y el último, poemas de 1950 a 1993, es una antología de su obra. Bueno, casi obra completa. Esto es de la colección Visor de Poesía, el libro. Vale, con esto creo haber presentado a Sabines, que bueno, me pareció, sí, me pareció una escritura llana, sensible, con muchas imágenes, pero que llega, ¿no? Es una escritura bien suelta, ¿no? Que lo da todo, ¿no? Lo da. Muy bien, muchas gracias. Una nueva historia. No lo había leído tanto yo. Por arriba. No, está bien. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno. Sí, ¿no?
que... ¿Continuamos con quién? No me acuerdo. Oh, sorpresa, sorpresa. Ah, sorpresa, bueno, bueno. No lo sé, yo tampoco, pero no sé ni quién presenta ni qué poeta se presenta, así que... ¿Será Laura? Pues de Olga viene Laura. Laura, sí, es Laura que presenta, ella debe saber. Que no lo diga, Laura? Que no lo diga. No, será una mejor que se suscriba a la revista Poesía Más Poesía.com. Al menos. ¿Español o fuera de España? Ah. Ella le gusta a los españoles. Ella miente. No. Hay que cambiar de vez en cuando. Los gustos. ¿Qué número es? Este es el 124. ¿124? 124 poetas ya hemos visto, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Bueno, y seguimos. Cada semana en Grupo Cero Televisión y cada semana la revista en edición digital en nuestra página web www.poesiamaspoesia.com. Te puedes suscribir, es gratuito y cada semana llegas a tu correo el número de la semana donde trabajamos un poeta cada vez. Así que interesante suscribirse a esta revista dirigida por mujeres. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Chao, chao.